Escuchemos. Señor Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, señor Congresista de la República, Rogelio Cánchez, señores autoridades, señor Canciller de la República, amigos de la prensa, en las últimas décadas, millones de peruanos emigraron, salieron del país en busca de una oportunidad económica que les pudiera proveer lo que en el Perú no se le creaban las oportunidades para generar riqueza, generar desarrollo, generar bienestar para las familias. Y este fenómeno se ha dado en los países latinoamericanos. Y el Perú constituyó comunidades de compatriotas en diferentes países del mundo. Tal vez sin temor a equivocarme diría que en todo país siempre habrá un peruano o una peruana, pero hay comunidades bastante numerosas en España, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, y estos compatriotas han estado abriéndose paso, muchos como ilegales, muchos haciendo trabajo de más de 8 horas sobre atareados, recargados, explotados, y muchas veces con todo este sacrificio para darle una oportunidad a sus hijos, a sus hijas. Bien, hoy día las cosas han ido cambiando. Hoy día tenemos países donde hay comunidades numerosas de peruanos y peruanas que están en crisis, que están en situaciones muy difíciles en términos económicos, y que eso afecta particularmente a las comunidades peruanas y particularmente a nuestros compatriotas que están en situación precaria o ilegales. Y por el contrario, hoy día, gracias al esfuerzo del pueblo peruano, el Perú va teniendo un liderazgo a nivel regional, con una economía bastante dinámica y con políticas sociales que permiten achicar la brecha de la desigualdad y permiten combatir con mayor eficacia y mayor eficiencia la pobreza. En los últimos años hemos visto un nuevo fenómeno, que es el retorno de los peruanos y las peruanas que, habiendo estado décadas en otros países, hoy día retornan al país. En el periodo del año 2006 al 2009, por ejemplo, retornaron aproximadamente 125 mil peruanos y peruanas. En el periodo del 2009 al 2011 han retornado más de 250 mil compatriotas. Quiere decir que la cifra ha aumentado y la tendencia es a mayor retorno de peruanos y peruanas. Esto creaba una necesidad que debemos resolver, que es que esa ley de retorno que hoy día vence y vamos a promulgar la nueva ley, es una ley que no cubría todas las expectativas de las comunidades peruanas, de los compatriotas que están retornando, porque era muy limitativa en términos de algunos beneficios de carácter económico, en lo que es los impuestos que tiene que pagar al ingresar con sus cosas. Era muy, muy, muy restrictivo. Nosotros hemos decidido cambiar esa situación. Y en esto quiero señalar que se ha podido lograr esta nueva ley a través de un trabajo bastante coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual hemos podido sacar rápidamente un proyecto de ley, si más no me equivoco, Rogelio, aprobado por unanimidad, me parece que ha sido así, Víctor, y que ayer lo tenía en mi despacho
para promulgarlo y dije, esto hay que visibilizarlo. Esta nueva ley hay que anunciarla, no basta con que se publique en El Peruano, sino hay que comentarla. Porque es una ley que permite hoy día ampliar esos límites restrictivos que tenían las familias peruanas al retornar, sobre los montos que tenían exoneraciones en el momento que ingresaban al territorio nacional. Y que se extienden a otros temas como, por ejemplo, maquinarias. Si es que quieren montar su pequeña microempresa acá, pueden hacerlo también. Y que va más allá todavía porque les ponemos a disposición una serie de programas como son los programas sociales, beca 18, pensión 65, juntos, programas de carácter laboral, Trabaja Perú, programas de capacitación, además de esto, créditos hipotecarios, facilidades para ingresar a lo que son los programas de viviendas, que muchas veces no tienen vivienda. Entonces, estamos hablando de una ley más amplia y que permita hacer del retorno a su patria una opción económicamente rentable. Y no simplemente que no me queda otra y tengo que regresar inmediatamente al Perú porque no es posible que siga permaneciendo en otro país sin saber qué le debe esperar acá. Bueno, nosotros consideramos que hay un compromiso del Estado con todos sus hijos. Y en este caso, con aquellos hijos que tuvieron que marcharse contra su voluntad del país porque las políticas de ese entonces no generaban oportunidades para que más gente pudiera acceder al bienestar. Hoy día queremos darles esa oportunidad. Creemos que son importantes porque su esfuerzo, su trabajo, su experiencia en el exterior va a servirnos acá para incrementar y fortalecer nuestro Producto Bruto Interno, nuestra riqueza nacional. Yo creo que hoy día estamos creando los espacios para que ellos vengan y sepan a dónde van a ir, qué cosa es lo que el Estado les puede brindar para que se puedan sostener aquí en su patria y crear su espacio nuevamente en su patria como todos queremos. Por eso, quiero nuevamente reiterar mi felicitación al Congreso de la República, en este caso a la Comisión de Relaciones Exteriores y al Congreso en general por haberle dado celeridad a una norma que justamente es la que necesitaban los peruanos y peruanas que necesitan retornar al país prontamente y que están viendo cómo hacen frente a una norma antigua que le ponía un conjunto de restricciones y pocas expectativas de progreso en su patria. Por eso me siento satisfecho de dar esta norma y seguiremos avanzando en una política que involucra a más de 2 millones de peruanos y peruanas que están en el exterior y que mucho ayudarían a la generación de riqueza en el Perú con su experiencia, con su trabajo, en todas las actividades que se han venido desarrollando en el exterior. Muchas gracias. Ha sido el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien ha manifestado los beneficios de esta norma que promueve la reinserción económica de los migrantes peruanos retornados. A continuación va a proceder a la suscripción del documento. Muchísimas gracias. Como estamos apreciando entonces en esta ventana paralela que usted ve en sus pantallas, ya tenemos Papa. Este humo blanco anuncia al mundo entero y a la Iglesia Católica que ya tenemos por fin un nuevo Papa. El cónclave por fin ha tenido resultados y vemos la expectativa de los miles de feligreses que han esperado por horas bajo la lluvia en la Plaza de San Pedro del Vaticano para conocer este resultado que alegra al mundo entero. Es información de último minuto, señal en vivo desde el Vaticano. Por fin se ha elegido el sucesor de Benedicto XVI. La fumata es blanca. Recordemos que según la explicación que ya se había brindado, el humo blanco está compuesto por clorato de potasio, lactosa y colofón.